Ahí está. Perfecto. No sé si les parece, chica. Emilio, bueno, yo hablé, me contacté por mail con la hija del compañero y Emilio es la memoria viviente. Yo estuve hablando previamente de la historia de Julio. Si querés, no sé si están de acuerdo, le dejaría la palabra a Emilio para que arranque contando. Sí, Como yo quieran. lo Sí. que te pediría, perdón, lo que te Sí. pediría, Luis, vos vas a encontrar tres puntitos en el cuadradito de Emilio. Quiero, trata de apretar anclaje, así él queda en grande y queda su testimonio, testimonio de hablante por si en algún momento hay que compaginar A las ver. cosas. ¿En dónde? ¿En qué parte está? No. Vos vas a ver la foto de él, Sí, la veo la foto de él. vas a ver tres puntitos Sí. y una palabra que dice anclaje. Aprieto los tres puntitos, ¿no? Apretás los tres puntitos y la palabra anclaje. Y a él aparece ya en Bueno, grande. ahí está. Ahí está. Bueno, si están todos de acuerdo, cuando quieras, Emilio. Bueno, ¿por dónde quieren que empiece? ¿Por la ficha? Si quieren, vamos aclarando algunas cositas que hay acá. ¿Les parece? Hacemos primero, ¿sí? Bueno, acá dice en la ficha del tío. Primero, Julio es tío mío, ¿sí? Es hermano de mi mamá. ¿Sí? Julio tiene, digamos. Cuatro tenía, ahí está, tenía. Siempre es muy difícil con el tema de la desaparición, el tema del tiempo y de si está o no está. Bueno, ahí apareció. Bueno, es el más chico de cinco hermanes, ¿sí? Mi tía Celina estuvo también secuestrada en Campo de Mayo, parió en cautiverio, fue una de las pocas que sobrevivió al cautiverio, y mi prima Fernanda Galeano también, no la apropiaron. Su compañero Osvaldo Balbi desapareció ahí en el Vesubio. Él primero estuvieron en el Vesubio, después ella fue a Campo de Mayo, la llevaron a parir ahí bajo tortura. Esto fue en el año 78, a ver, 70 de agosto, también en agosto del 78, porque Julio desapareció en el 77. A ver si digo bien cómo está acá, porque dice fecha, fíjense que en fecha dice 12 del 8 del 2021, sería 12 del 8 de 1977. Bien, Sí, yo mi lo vieja. arreglé de 1977, 12 del 8 de 1977, ¿está bien? Sí, 12 del 8 del 77, sí, la edad está bien. Bueno, entonces él es hermano de mi vieja y es así la mano. Después dice, fuerza que participó en el operativo Área 400 en conjunto con la Policía de Tucumán. Eso es correcto. Sin embargo, en el secuestro propiamente dicho, el día que aparece estos dos tipos, mi tío está pintando una cerca en la casa de los Roberts, ¿sí? Creo que estaba haciendo, él hacía changas de albañil, bueno, trabajaba en el diario. Digamos, vivía un poquito y un poquito de una cosa y de otra. Básicamente había sido liberado de Devoto, hubo 2 años antes, casi estaba semiclandestino. De hecho, hace poco, una señora por Twitter me encontró, porque yo soy de hijos Punta Indio, ¿sí? Aunque no soy hijo, ya saben que hijos tiene hijos e hijas, pero también tiene familiares. Nos fundamos hijos Punta Indio antes de la pandemia, un mes antes, bueno, y a partir de un tuit y de la difusión de los tuits de esa cuenta y de mi cuenta, una señora me contacta y me cuenta que en esa casa, en el altillo de esa casa, un altillo secreto que había en esa casa, la pareja Robert, el marido, ¿sí? Le había ofrecido ese lugar para esconderse como pequeña casa de seguridad. Era un altillo escondido que se descubrió por casualidad.
Evidentemente el tío bajó a pintar la cerca, él estaba escondido, si bien tenía dirección en la casa en Rómulo Noya, tenía esa casita de seguridad por las dudas, pero se ve que lo estaban siguiendo de alguna manera porque lo pescan cuando él está fuera de Saltillo, pintando la cerca. Como saben, mi tío tenía como apodo el pelado, era un tipo que tenía hipertiroidismo, así que no tenía un solo pelo en el cuerpo, ¿okay? Ningún pelo. A partir de los 14, 15, en la adolescencia, se le manifestó eso. El asunto que fue quedándose pelado, hasta quedar completamente calvo, como se ve en la foto que ustedes pusieron. Ni pestañas, ni cejas, nada, nada, nada. Era muy conocido, muy reconocible, mejor dicho, por ese aspecto, así que tenía una peluca que ese día evidentemente no llevaba puesta, porque en el Altillo se encontró la peluca. ¿Okay? Ese descubrimiento es de hace 5 meses. ¿Sí? Es nuevo. No está ninguna causa, porque todavía no se aportó como testimonio de esta señora que es de Zárate. ¿Sí? Bueno, ese es el... Está pintando la cerca, aparece un tipo, dos tipos de civil, aparentemente policías, no se sabe, muestran una credencial que probablemente fuera trucha, y se lo llevan, y mi tío antes de que se lo lleven le dice a... creo que era el señor, o a la señora, no me acuerdo si era la doctora, la médica, o el marido, que creo que era abogado, pues creo que viven los dos. Les dice, me están llevando, no sé, como que avise, una cosa así. Bueno, no se supo más nada de él hasta hace, ¿cuánto? 5 años atrás, que aparece una testigo, que una compañera que estuvo detenida desaparecida. Aparentemente, según, no tengo acá el testimonio en esta computadora, no tuve tiempo de repasarlo, pero creo que en una comisaría escucha a dos policías borrachos reírse de cómo habían torturado al pelado, con una morsa, y como el pelado no hablaba, no decía nada, le pegaron un tiro en la cabeza y lo tiraron al Paraná. ¿Sí? Así que nada, en el Paraná, andará en el Paraná seco. Sería una oportunidad de buscar, ahora que está tan pobrecito Paraná, quién sabe. Pero ya se sabe que en el río, salvo que se saponifiquen los restos, en general desaparecen bastante rápido. Yo me crié con él un poco, digamos, porque, a ver, yo soy del 63 y mi tío es del 50, así que era 13 años más grande que yo. Sí, mi tío viene a Tucumán, digamos, regularmente mi tío vivía en Concordia, él y nosotros en Tucumán, yo soy tucumano. Íbamos de vacaciones a Concordia, a la casa de mi abuela, la madre de Julio, era del grupo de las madres de la Santa Cruz, ¿sí? Donde se infiltró Astiz, etc. Ese día mi abuela tenía que hacer un trámite en Amnesty, o no me acuerdo en dónde, y el día del secuestro de las monjas y de Azucena, creo, no, ¿Azucena era? No, Azucena no. Ay, bueno, no me acuerdo de los nombres, de las madres desaparecidas ese día, secuestradas ese día, la abuela se salva, como de casualidad, digamos, o de casualidad, y otras madres también. Y me perdí. Bueno, entonces la cuestión es ¿qué más? A todo esto, perdón, cuando mi tío viene de vacaciones y nosotros vamos de vacaciones a Concordia, mi tío empieza, es como, digamos, yo soy el mayor de 4 hermanos varones y él era un poco más grande que yo, así que era como un tío muy cercano. Yo a los 4 años ya tengo conciencia de Julio. Julio era un tipo maravilloso, un pibe criado Montero, un tipo criado en el borde del Uruguay, del río Uruguay. Nadaba desde los 4 años en el río, una especie de muy, muy atlético, muy nadador, pero también nada, hacía changuitas juntando víboras para vender a los serpentarios. A los 13, 14 años, era un tipo muy audaz, muy, muy corajudo, muy valiente, un tipo que no pintaba nunca de retroceder, pero un tipo muy tierno también, un tipo muy de jugar, muy, muy de estar todo el día con nosotros. Y cuando venía a Tucumán,
Si pasaba el verano con nosotros y todo el día jugando. Básicamente eso, hasta más o menos los 16, que ya viene medio como a terminar el secundario, empezar la carrera de derecho. Ahí tengo entendido, bah, tengo entendido, no, lo vi, entra en Tacuara, ¿sí? En el movimiento Tacuara, en Tucumán. Había de hecho una bandera de Tacuara en el cuarto que le dábamos en mi casa en Tucumán. Bueno, mi vieja se enojó mucho porque, nada, nacionalistas medio fascistas, mi vieja se le hizo sacar la bandera, los cagó a pedos y, no sé, hubo ahí como medio un lío y bueno, mi tío medio, no por esa conversación o esa pelea con mi vieja, sino que empieza un proceso de irse de Tacuara, estamos hablando del 68 por ahí, ¿sí? 69, ¿ok? Ahí hay un tiempo que yo no sé exactamente, pero sí sé. O sea, no sé si militaba orgánicamente en alguna agrupación política. Después se hizo de vanguardia comunista, ¿no? Se hizo maoísta. Pero en ese, creo que hay una transición ahí en la que él, como estudiante universitario, pertenece, no a un sindicato, porque afiliado a algún sindicato. En realidad no era, no estaba afiliado a ningún sindicato, porque no se considera sindicato a un centro de estudiantes universitario, pero tenía esa actividad gremial como estudiante. Y ya saben que el tucumanazo, desde un poco antes del tucumanazo, ¿no? La tradición de lucha del movimiento obrero tucumano, sobre todo Cañero, y de la alianza obrero-estudiantil, digamos, el tío, y los universitarios y las universitarias en general, tenían una alianza, un acompañamiento mutuo muy potente, muy potente, muy potente al punto de que yo sí me acuerdo de ir de las fiestas en mi casa que organizaba el tío y se ve que venían un montón de estudiantes, era siempre reuniones, fiestas, marchas, reuniones, fiestas, marchas, sí, debates. Se juntaban a estudiar y en el comedor, living de mi casa, en la calle San Juan, ahí en Tucumán, una casa grande, tipo colonial, refaccionada, con una especie de living comedor enorme, ahí se juntaban 3, 4, 5, 10, 15, 20, así, bien como era el momento, en la época. Disco de alta tensión y después a bailar, a comer un asadito, a chupar algo, etc. De nada, de Julio siempre esa onda muy militante, pero muy jodona también, muy alegre. Mi viejo era un tipo más bien conservador, pero lo quería tanto a Julio que, digamos, no tenía como una, a ver, como una actitud de pelea con mi tío, más bien de ahijarlo y de alianza, de acuerdo, digamos, de alguna manera. Mi viejo muere igual en el 69, así que mi vieja viuda, mi tío estudiando y parando en casa, y nosotros nos vamos de Tucumán a ver a los 70, en el 70. Mi tío queda, no en esa casa, porque esa casa se vende, pero mi tío queda estudiando abogacía en Tucumán y siendo dirigente estudiantil. Pasan los años. Mi tío viajaba a Buenos Aires bastante regularmente, se ve que para algunas reuniones de vanguardia. Ahí se conocían con Osvaldo Balbi, que es el marido de mi tía Celina, que es el que desaparece en el Vesubio. Eran los dos, tanto Osvaldo como mi tío, y junto con Roberto Cristina y algún compañero o compañera más, dirigentes de vanguardia comunista. ¿Qué más? Bueno, nos enteramos. Él había caído un par de veces preso por la noche, etcétera, por alguna noche, pero ya en el 74, con la huelga cañera de la FOTIA en Tucumán, el comedor estudiantil, el dirigente del comedor estudiantil, que era un comedor, no era un comedorcito, no era un buffet, era una gran organización gremial estudiantil, ¿no? De armar fondos de huelga, de acompañar movilizaciones, de barricadas, de bueno. Medio hijo del tucumanazo también un poco ese comedor. En el 74 me acuerdo que mi vieja sale desesperada un día volando a Tucumán, porque mi tío había caído preso por la huelga, por el apoyo a la huelga, ya la represión en Tucumán, la derecha tucumana se había organizado más y además ya estaba por llegar Abdel Vilas, ¿se acuerdan? En el 75. Pero el clima en Tucumán estaba muy, muy polarizado. Bueno, mi tío cae preso,
en Tucumán, tiene varios simulacros de fusilamiento, de un comisario que se llama Fischetti, se llamaba Fischetti. El tipo le pedía que grite, no sé si viva la patria, no sé qué cosa, y mi tío no le daba ni pelota, el tipo le vació el cargador alrededor de la cabeza, en el piso, tirado en el piso boca abajo. Mi tío no retrocedía. Digamos que es consistente con lo que yo viví, con lo que vi y con lo que pasó con la morsa y con que no habló en la tortura. Era un tipo bastante intenso y corajudo también. Bueno, hay gente que se quiebra y gente que no. Él no se quebraba, evidentemente, no tenía esa, ni siquiera esa posibilidad, por decirlo de alguna manera. Así que nada, el tío cae preso ahí, lo llevan a Devoto, ya más cerca nuestro, mi vieja lo va a visitar y lo liberan en el 75. Él está casi un año preso, ¿okay? Por supuesto, la familia, nada, está dividida. Ahí hay un tío, el marido de mi tía más grande, era milico, militar, capitán retirado. En el episodio de Azules y Colorados, creo que el tipo había sido azul, una cosa así, lo dan de baja. O azules, sí, creo que sí, era azul, no me acuerdo. El asunto que lo dan de baja es un milico retirado, pero ya saben que los milicos no se retiran. Las cofradías, de modo corporativo de los milicos no afloja. Digo, los lazos sociales los siguen manteniendo y las complicidades también. Bueno, así que mi tía y mi tío Roberto, el ex capitán en este caso, de un lado y del otro, mi tía Celina, mi tío Osvaldo, mi tío Julio y mi vieja en el medio. Mi vieja siempre está en el medio de las cosas. Todavía está viva la vieja. Gorila, gorila, como ella sola. Bueno, nada, con esa familia, como son las familias, fines de semana en San Miguel, en la quinta de la calle Sargento Cabral, ahí en San Miguel, cerca del Campo de Mayo, cerquita de la casita real de mi tío Roberto. Reuniones de fin de semana, quilombo, debate, quilombo, asado, etc. Partido de fútbol, todos los chicos jugando y el tío siempre listo para debatir, pero también para jugar. El tipo no se perdía un picadito ni loco, ni la gomera, ni el picadito, ni el aire comprimido, ni nada de las cosas que hacían. Seguía siendo ese hermano mayor que adorábamos, porque hiciéramos lo que hiciéramos, él estaba de garante de que las cosas no, que no nos lastimáramos, que no lastimáramos a nadie, que las cosas se mantuvieran dentro de algunos carriles, pero siempre apostando a cosas así medio salvajes, digamos, trepar, no sé, jugar a lo bruto, luchar, qué sé yo. Hacíamos boxeo, mi tío nos enseñó a boxear con las toallas en la mano, a los cuatro varones que éramos, así que a los 3, 4 años ya nos dábamos con todo con mis hermanos, pero bueno, nada, nos enseñó a pelear. Bueno, hasta acá estamos, hasta el último día que yo lo veo, que es en una reunión, en esa quinta, un serio despelote, digamos, discusión, no lo vemos más, porque la dictadura, ¿verdad? Con la dictadura, mi vieja entró en pánico. Como casi todo el mundo, como mucha gente. Mi vieja quemó muchos libros en un hogar que había en la casa. Mi tío se clandestinizó, ¿sí? Se clandestinizó. No sabíamos dónde estaba, por suerte nosotros no sabíamos dónde estaba en Zárate. Mi abuela, la Beba Galeano, estaba en Zárate también, cuidándolo, acompañándolo, porque era su hijito de 24 años en ese momento, ¿sí? O 23, 23. Así es que era su pequeño y ella estaba siempre cerquita. Después hay un relato que se bifurca ahí, porque ahí aparecen dos cuestiones. Una, mi tío un día aparece en Merlo, en la casa de mi tía Celina. Hay una reunión familiar, un cumpleaños, creo que era. Yo estaba y estaba mi tío, aparece mi tío Julio, bueno, fiesta, porque apareció mi tío Julio, que hacía tanto que no veíamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues mi tío desaparece entonces, será, a ver, 76, eso habrá sido, a ver, hacía frío, así que debe haber sido el invierno del 76. Es como si se hubiera levantado de esa clandestinidad, hubiera hecho ese viaje hasta Merlo desde Zárate,
a la casa de mi tía. Obviamente mi tía y Osvaldo Balbi eran militantes. Así es que una teoría, una hipótesis dice que la casa de mi tía estaba marcada, ¿sí? Estaba señalada, de alguna manera ya la habían encontrado a Balbi, y estaban viendo, se ve que descabezar la cúpula de BC, ¿verdad? Mi tío va a ese cumpleaños, se ve que lo ubican, y la hipótesis es que entonces después lo encuentran en la casa de los Roberts. Pero ahí hay, bueno, hay otra hipótesis, es, que es la que yo más creo, es que puede haber sido una combinación, es que mi propia tía Bebi, la mujer del militar, lo entregó a su hermano. ¿Sí? O mi tío Roberto, Roberto de Bianchetti, que tiene una empresa de seguridad que se llama Pisis, creo que se llama. O se llamaba, por ella está disuelta, porque este dato debe tener 15 años. Bueno, así es que no se sabe, puede ser que haya habido una delación ahí. Y además, esta imprudencia del tío de viajar a esa reunión, de ese cumpleaños, así que bueno, no se sabe. El asunto es que no aparecen en la casa de Rómulo Noya. Por eso es raro. También otra hipótesis es que la que lo denunció es Roberts, la médica. Porque ella y el marido no tenían un acuerdo sobre que mi tío se escondiera ahí. Aparece que había bastante desacuerdo. Al punto que está la doctora, dicen que hasta hoy día es una mujer bastante insoportable, muy narcisista. Bueno, yo soy psicólogo, así que voy a mechar algunas cositas así, pero como muy, muy narcisista, muy, muy egocéntrica, muy, muy dura y muy de derecha, muy gorila. Y pareciera ser que cuando a ella le entró el miedo, lo primero que puede haberse le ocurrido es también entregarlo al tío, porque ya digo, no van a la dirección donde él vive, van a la dirección donde él se esconde. Con lo cual, su casita de seguridad fue descubierta, ¿sí? No, nada. En realidad por eso son tres posibilidades, pueden estar combinadas, ¿sí? Bueno, hasta acá, hasta ese día que se lo llevan y que no se tiene más noticias. Después mi abuela obviamente se entera, empieza a mover cielo y tierra desde todos los organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se llama esto? Amnistía Internacional, lo que fuera, habeas corpus, etcétera, etcétera, por todos lados, hasta que fue a la Santa Cruz y se empezaron a organizar un poquito más y hacer los reclamos, etcétera, ya más acompañada, pero la abuelita sola haciendo esos recorridos, mi vieja le soltó la mano, mi tía grande, la tía Bebi, la delatora probable, también, Celina desaparece un año después, pero ya estaba clandestinizada, ¿sí? Así es que tampoco podía activar mucho, era mi abuela sola, nomás. Y ahí andaba recorriendo el país entero, porque viajaba a Catamarca a ver a mi prima, ¿no? Porque a su vez ahí de la mujer de Julio, cuando lo desaparecen a Julio, se va a Catamarca, que era su provincia, con la bebé, con Gretel, que tiene en ese momento 8 meses, creo. Y entonces mi abuela recorría la Catamarca, de Zárate a Catamarca, de Catamarca a mi casa ahí en Capital, al departamento donde vivíamos con mis hermanos y mi vieja, iba a visitar a todo el mundo todo el tiempo, una máquina de caminar y recorrer esa mujer. Bueno, esa es un poquito la historia del tío, sobre algunas cosas de sus posiciones políticas. Yo tengo una carta manuscrita desde Devoto, es bastante bonita y contundente, que se la manda a su hermano, que sería el anteúltimo, digamos el cuarto, Goyo Galeano, que ya murió. Bueno, nada, está buena esa carta, si la quieren se las paso, creo que tengo copia, o en el Facebook, en algún lado acá la tengo y se las puedo mandar. Son 4 hojas donde le explica por qué está preso y por qué es necesario que se la rebelión, que es necesario organizarse, que es necesario, bueno. Está bueno porque es lo último de su pensamiento político y está condensado y es de su puño y letra y me parece que tiene esa frescura y esa
contundencia de quien está preso y así todo nunca fue más libre, pues un tipo muy libre, hasta, yo creo que hasta el último minuto, porque básicamente ella sabía que iba a morir seguramente, y no quería morirse mal, así que no habló. Ah, y otra cosa, a ver, estaba pensando, siempre pienso, entonces se los cuento acá, no sé si vale la pena, vale la pena. Jugábamos, cuando éramos chicos, había un juego que mi tío tenía, que era con el rifle de aire comprimido, Maeli 5 y medio, le cargábamos migas de pan, ¿no? Mojaditas, se ponen duras, como un balín, y él se hacía fusilar. Él jugaba, así aguantaba el dolor, ¿sí? Así que cuando uno piensa lo de la morsa, que está el testimonio de esta compañera prisionera, desaparecida, yo creo que reapareció, sí, creo que sí, porque testimonió. El tío desde muy chico jugaba a eso del soportar el dolor, como si supiera que en algún momento todo eso iba a llegarle en algún lugar. Bueno, nada, un tipo que se bancaba 7, 8 balinazos y nosotros no podíamos creer que aguantar ese dolor. Bueno, eso es de Julio Eduardo Galeano, el pelado, pero bueno, mucho más. Si quieren, pregúntenme lo que quieran, yo lo que me acuerdo, cuento. No sé si quería preguntar algo, yo quería preguntar una... específicamente estuve viendo por el tema, el caso de tu tío, por lo que tengo entendido, está en la mega causa Campo de Mayo. Y estaba en la etapa de juicio oral, si no me equivoco, ¿no? No, pero es Zárate Campana, ¿Campo de Mayo? Sí, no, que lo habían incluido ahí, porque estuvo en el... ¿Ahora? Eso había leído, capaz que era equivocada la información. No, parece que no. ¿No? A ver, pará. No, es zona 400, espérate, juicio. Zona 400, zona 400, Julio Galeano, a ver. No, creo que zona 400 y... Salvo que lo hayan abierto una sede. Viste que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando vuelos de la muerte acá en Punta Indio, ¿no? Acá tengo, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín escuchará testimonio referido al tramo Área 400, Zárate Campana. Claro, es Área 400. Pero vieron que depende también, qué es eso, no sé, hay... Sí, es el Tribunal de San Martín, capaz que no es la causa Campo de Mayo, es el Tribunal Oral de San Martín, sí. Claro, y es Zárate Campana, zona área 400, pero no sé, puede ser que haya otra que yo no me haya enterado, pero no me tendrían que haber llamado, o algo así, me tendría que haber enterado por lo menos. Esa es un poco la... Bueno, esa no es la historia de Julio, esa es parte de la historia de Julio, después hay muchas cosas, pero son cosas de su infancia y ya más... Estas cosas de cruzar el Uruguay a nado a los 4 años, de hacer ese tipo de proezas de niño salvaje. Bueno, nada, no, yo tengo eso, digamos. De la familia soy el que... tengo una prima que podría saber algo más, pero ella vivía, la hija de Celina, la más grande, Mariana Colombati. Pero Mariana Colombati está, por lo menos que yo entiendo, lejos de querer aportar algo acá, está como muy enojada, así que... Pero cómo, bueno. Lo que quería preguntarte, el estado del juicio, ¿cómo está actualmente? Mirá, sé que había cerrado ese juicio. Lo que sé que están agregando es testimonios, o sea, completando las historias, un poco lo que están haciendo ustedes. En teoría me iba a llamar el fiscal, o la fiscal, o la fiscalía, para aportar algunas cuestiones de la historia militante de Julio, para completar como la historia, o sea, algo así. De hecho, con Juan Manuel Aolita de APDH Zárate estamos trabajando justamente completar datos e información. Este último que apareció de la Casa de Seguridad de Julio en el altillo de los Roberts es un dato nuevo que se aportaría, pero ya no como parte del juicio. El juicio creo que ya cerró. Lo que queda es abierta los testimonios para completar las historias, las biografías, ¿no? Pero creo que ya está. A ver, espera, pongámoslo si querés. Creo que ya cerró. Juicio.
A ver. Sí, creo que esto ya cerró, si no me equivoco. Mañana, historias. A ver, cierra causa, espera. Cierra. No. No me aparece cierre. Puede ser que esté abierta todavía, pero no sé. A ver. Acá lo último que tengo es que me aparece del 2019. Sí, lo que tenía yo también. Sí, que declaró mi vieja, declaró mi tía. Que mi tía está pobre, que perdió mucha memoria y hay cosas que no. Sí, acá declaró mi tía, ¿ves? Sí. Nada, eso. Sé eso y sé que estaban completándolo. Ahora que lo estoy viendo, me parece que entonces no cerró. ¿Será así? En todo caso, me estarán por llamar. Esta última info que tengo es de abuelas, ¿eh? Es del 2019. El que tiene Pablo Yonto es el abogado de querellantes acá y. Es Juan Manuel de APDH Zárate, es el que se ocupa. Pero pregunto si quieren, no lo tengo. Ahora me quedó borroso. Que uno repasa tantas cosas. Ya ni saben qué causa. Y como estamos con vuelos de la muerte también acá, que no se cerró, se va a abrir otro, seguramente habrá tres vuelos de la muerte, cuatro, pues están todo el tiempo apareciendo. Ese es el tema, creo que se cierran, pero si aparecen testimonios nuevos, creo que se reabren, no sé cómo es el procedimiento. Emilio, ¿cómo llega el diario tu tío? De Zárate, el diario de Zárate, el debate. Creo que llega por este muchacho que tenía una farmacia, un señor que tenía una farmacia en Zárate, que era de vanguardia comunista también, una farmacia Pastorino. Un señor de nombre de apellido Pastorino, no me acuerdo el nombre exacto de él. Su hijo era militante de BC y creo que él también, y creo que la mujer de Pastorino, a la que le dice que era tucumana, que lo conocía mi tío, creo que ellos lo recomiendan al diario. Lo que yo no sé si el debate, el dueño, no sé del debate específicamente, si la gente del debate era de BC también, porque es probable. BC tenía bastante trabajo en esa zona, en Zárate Campana. Trabajo en las metalúrgicas, trabajo en varias, era como bastante fuerte en esa zona. Yo leí un fragmento de la carta que citaste, muy emotiva la carta y muy bien redactada. En el diario estaba trabajando de recepcionista tu tío. ¿Tenía proyectado trabajar más de periodista, dado su formación universitaria porque era procurador? Sí, mira, seguro, yo creo que si hubiera tenido tiempo, sí, porque le encantaba. O sea, le encantaba de pensar, le encantaba conversar y le encantaba escribir. Así que me parece que necesariamente iba a caer en ese lugar. Es más, yo no sé si el debate no era un espacio de debate, justamente dentro, y entonces, aunque no escribiera, aportara lo suyo como militante ahí, de BC, no lo sé. Esa historia del debate la tengo floja. Habría que buscar un poco más. El que puede saber eso es Juan Manuel Aulita. Juan le puedo preguntar y si querés te lo completo en la semana. Bueno. Nunca me había puesto a pensar muy bien en cómo llegó al debate. Estoy seguro que es por Pastorino. Estoy seguro que los dueños del debate o la sociedad pudiera estar Pastorino como socio o pudiera ser muy amigo, conocido de la. De los dueños del debate, ¿verdad? Así que le puedo preguntar a Olita que sabe, y si no, a esta señora que me encontré, que puede saber algo más, esta señora que me contó de la casa de seguridad del Altillo, donde se escondía Julio, que ya ella conoce Zárate, pues tiene inmobiliaria en Zárate, conoce a Pastorino, conoce ya, ella incluso conoce un poco más que el propio Juan Manuel de APDH. Así que a Marisi. A Cecilia le puedo preguntar. No sé, yo no sé si las chicas quieren preguntar, Claudia o Daniela. Si quieren preguntar algo, Claudia o Daniela, no sé. Emilio,
Te hago una consulta. Vos mencionabas, yo hago un recorte de lo que les puede interesar, pero mi tío es muy, era algo, era mucho más que eso. Eso es lo que dijiste en un momento. Nos Sí. gustaría que nos cuentes algo que amplíe, que también vaya dando este perfil de Julio que vos creas que es importante que conozcan no solo los integrantes de Cipreva, sino también los jóvenes, las personas que van interiorizándose sobre las historias de nuestros desaparecidos y de esta última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y anécdotas, por ejemplo, las cosas de mi tío. Uf, mi tío tenía en la pared del cuarto de él, ¿cómo se llama? Cartuchos de lacrimógenas. Mi tío era muy alto, yo medía unos 75, mi tío medía unos 80 y tantos, muy flaco y muy atlético. Era el que se encargaba de devolver las lacrimógenas a la policía, porque tiraba con las manos, era un tipo que tiraba piedras a 60, 70 metros, una bestia, y era un junco, así que era un tipo muy flexible, muy atlético. De hecho, él me enseñó, yo hice salto garrocha en una época, y él fue el que me enseñaba esas primeras aventuras con un palo largo, que era una garrocha, que a él también le encantaba, pero nunca había hecho sistemáticamente. Bueno, pero el tipo coleccionaba, o sea, las que devolvía, las devolvía. Y las que juntaba, juntaba, pero tenía una colección de muchos tipos de granadas en la pared de la habitación. Eran sus trofeos de esas resistencias también. Después, qué sé yo, cuando mi viejo murió, los meses que siguieron, que fueron durísimos para nosotros, yo tenía 6 en esa época, mi hermano, un hermano 5, otro 4, 3 y medio, y el otro recién nacido, el tío era eso, exactamente un padrino. Un tío padrino, hermano mayor, muchas cosas. Era el tipo que, por ejemplo, me acuerdo una vez, un sábado, creo que era un sábado, mi abuela vino a vivir con nosotros. Mi abuela, la mamá de mi tío y de mi mamá, se vino cuando murió mi viejo, vino también a la casa y se quedaba. Así que mi abuela nos daba apoyo escolar y nos contenía, porque era maestra mi abuela, ¿no? La mamá de Julio. Nos contenía, nos bancaba, nos acompañaba. Mi vieja estaba muy ida, en algún sentido, muy fuera, y la abuela estaba ahí, y Julio estaba ahí. O sea, Julio tenía tiempo, yo no sé cómo hacía, pero el tipo tenía tiempo para todas las cosas. Era un todero súper tierno, un tipo muy, muy cariñoso, y una vuelta un sábado, creo que fue. Levanté a mis hermanos, se ve que estaba yo muy mal en ese tiempo y muy preocupado de mi responsabilidad como mayor, así que los levanté a las 4 de la mañana a mis hermanos, un sábado, diciéndoles que había que prepararse para ir a la escuela, los vestí a todos, me vestí yo y nos fuimos al patio en Tucumán, hacía calor, por suerte, y estábamos tres, menos el bebé que estaba en la cuna, los tres que íbamos a la escuela, cambiaditos, y llega mi tío de bailar. Y mi tío te abre la puerta y en un patio en Tucumán, esas casas, se duerme afuera en verano, ¿sí? O se dormía, ya no sé, creo que no, pero se dormía afuera en el pleno calor y de noche harían 30 y algo de grados, ahí un calor de morir. Estábamos afuera esperando y mi tío llega de bailar y nos ve sentaditos a los tres, esperando para ir a la escuela y no, se mataba de la risa. Bueno, nada, fue un divertimento así, que una anécdota que circulaba y que él, bueno, nada, él se dedicaba a eso, a ordenar un poco lo que se había caotizado con la muerte de mi viejo, que fue así muy dura, a pesar de que todo lo que él hacía y no dejaba nunca de estar cerca nuestro. Eso era una cosa, fuera lo que fuera que estuviera pasando en la casa, Julio estaba siempre, 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 siempre jugando además, no, siempre retando, no, no. El tipo, un facilitador de juegos, un tipo muy, muy divertido, nada. Novias, qué sé yo, sus novias. Tenía una novia más linda que la otra. Yo me acuerdo que, como buen edípico de esa edad, me enamoraba de todas las novias de mi tío, así que
Una era todas bellas, todas muy bellas. Yo para mí eran bellas, no sé si eran tan bellas, pero yo idealizaba a mi tío y por lo tanto idealizaba a las novias de mi tío, así que nada. Otro juego maravilloso, a veces pienso por qué me gusta tanto el test de Rorschach, que lo uso mucho para jugar con mis pacientes. Es un test de manchas, lo conocemos, ¿no? Bueno, mi tío, era un deporte sentarse en las paredes húmedas de Tucumán, es muy húmedo la ciudad de Tucumán, entonces las paredes se manchan. Entonces un juego con él era sentarnos en el patio o en cualquier habitación de la casa y descubrir qué imágenes se podían ver en las manchas de las paredes. Y entonces él veía a San Martín. Había que lograr ver a San Martín, pero todos lográbamos ver a San Martín al final porque estaba San Martín viejo, no San Martín, en el cano. La foto estampa es de San Martín con las canas, bien canoso y viejito. Decía, mira, ahí está. ¿Y dónde lo ves? ¿No? Igual que el test de Rorschach. Ay, lo veo acá, entonces había que ir a señalar. Un tipo, bueno, el que nos sacaba los dientes era él. Cuando un diente se aflojaba, el tío te ataba un piolín, lo ataba al picaporte, cerraba la puerta. Después de, por supuesto, una preparación para que no lloráramos tanto, o lloráramos poco, o no lloráramos. Y él nos decía que ese dolor pasaba, que lo importante no era estar todo el día toqueteándose y haciéndose doler, sino sacarlo de una vez, resolverlo. Bueno, un tipo así, un personaje, muy divertido. En el barrio lo quería mucho, lo conocía todo el mundo, era muy, muy conocido porque era pelado, alto, y además era dirigente que estudiantil, que todo el mundo sabía que iba al frente siempre, siempre, y bueno, nada. Así que, fueras por donde fuera, vos te decías, vos sos el sobrino de Heleno, ¿se acuerdan de Heleno? Heleno era un cantante de esa época, La Rodilla que Canta, le decían, y a Julio, que era peladito, igual que Heleno, nada más que un poco más flaco, le decían, cantate algo, no cantaba, era desafinado como él solo, y jugaba con que era Heleno el cantante, La Rodilla que Canta, y nada, el tipo que desastre cantando, pero le ponía onda, el tipo le ponía mucha onda. Así que un tipo, nada, un chabón re divertido, re copado, muy buen tipo, solidario siempre, con todo el mundo, ¿eh? No con nosotros nomás. Este relato es de mi casa. Tengo de otro, sí, de estudiante, el mejor, un tipo recontra aplicado, así que sí, si vos preguntás, Luis, lo de si hubiera sido periodista, y es probable que parte de todo lo que se trabajaba en ese diario, él tuviera algún rol, no solo recepcionista, que sería el cargo formal donde firmar un recibo y ser blanqueado de alguna manera, no sé, pero eso, bueno, eso sí me lo voy a comprometer que lo averiguo esta semana, pero no sé, era así nomás. Sartreano también, un poquito sartreano, ¿no? Así, muy filosófico el chabón. Muy filosófico. En Concordia lo conocen, yo he hablado con gente de Concordia en estos años, siempre reconstruyendo alguna anécdota, y dicen que él militaba en la Acción Católica a los 13, 14, era así como muy chupasirio, no chupasirio, militante, militante, y le dieron un evangelio y le pareció que estaba bien y él lo militaba, lo que hacía iba casa por casa. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, yo hablé con un señor, ¿cómo se llama este muchacho? Alfredo Goumas, un descendiente de griegos ahí de Concordia, que mi tío le daba la catequesis, y tenía un año más que el muchacho. Pero además le enseñaba a leer, y le enseñaba a escribir, y le enseñaba, o sea, aprovechaba, y lo politizaba también. Entonces aprovechaba toda la cuestión de la catequesis para militar sus propias cosas, lo que él pensaba, lo que él sentía. Así que Alfredo lo recuerda como ese tipo que siempre, no faltaba nunca, iba, le daba catequesis, hablaban de política, hablaban de acá y de allá, y el tipo era así, sistemático, militante. Como somos los militantes. Ni para dormir, militamos dormidos. Así que, un poquito así el tío. Pero muy divertido, porque encima Alfredo, que lo conoció, decía que el tipo era un buena onda, que no era un chabón bajalino, era un chupasirio, no era un chupasirio, era un tipo pensante. Y bueno, nada, ahí mi abuela había conocido a Exuperi, o sea, mi bisabuelo, el papá de mi abuela, era médico y hacía la posta sanitaria con Antoine Saint-Exupéry,
Así es que en mi casa, en mi familia Galeano, no en la familia Montilla, en la Galeano, la materna, había mucha, mucha tradición de lectura, de escritura, de formación académica, ya hacía cuántas generaciones, muchas generaciones. O sea, por lo menos tres antes de mi tío, que eran universitarios o docentes o algo así. Y bueno, Exupery era amigo de mi bisabuelo y mi abuela se criaba, lo conoció a Exupery, así que mi abuela era una maestra, amante del Principito y de Exupery y de Vuelo Nocturno y de todos los... Y mi tío también. Y mi tío era un principito también. ¿Por qué no? Él siempre de alguna manera se encargaba de ir recorriendo planetas a ver qué había ahí. Siempre curioso, yo tengo un poco esa imagen de mi tío también. Un poco principito, caminador y militante. Y divertido. Un nómade también. Así, como el Exupery. Y eso. ¿Sigue existiendo el diario El Debate en Zárate o cerró? Ay, ¿sabes qué? Creo que no, pero también eso ahora me dejaron todas esas preguntas que las tengo que resolver ahora. Ya no me las había hecho, ahora me las estoy haciendo, las voy a averiguar. Ay, ojalá. Creo que no, porque si no me hubiera, ya alguien hubiera dicho, che, pero no hablaste con la gente del debate, no me dijeron nada de eso. Pero voy a averiguar, porque por ahí ese diario tiene una historia también en relación a la dictadura, habrá que ver ahí qué pasó. Pero me comprometo a averiguarlo. Si quieren también les puedo dar, bueno, pero me encargo yo para como quieran. Va. Les puedo dar el contacto de Juan Manuel de APDH Zárate, que es el que reúne un montón de testimonios y de historias, y él lo puede contar, lo puede saber seguro. Pero si no, le pregunto yo hoy y les paso la info. Y desde la organización Vanguardia Comunista, ¿qué postura tuvieron después de la desaparición de sus militantes? Mira, ¿los reivindicaron? Sí. A Julio sí, porque Julio murió en cautiverio, bajo tortura, no entregó a nadie, entregar entre comillas, porque quién con la tortura no se sabe, nadie sabe. Bueno, entonces a mi tío lo reivindican. Ahora se llama Partido de la Liberación, creo. Vanguardia Comunista. O sea, son. Medio se disolvió, se dividió, qué sé yo. Bueno, ahora creo que es Partido de la Liberación y tiene una página en la que está Julio Eduardo Galeano reivindicado. Pero miren lo que es la historia terrible. Estos devenires loquísimos. Mi tío Osvaldo, que también era dirigente de BC, cuando torturaban a mi sobrina recién nacida delante de él, ¿sí? Mi tío Osvaldo, y le pedían, le exigían, a partir de esa tortura, que entregara a Roberto Cristina en una cita cantada, ¿sí? Mi tío no soportó, evidentemente no pudo soportar, y fue a la cita cantada a la que fue Roberto Cristina, y desaparecieron a Osvaldo y a Roberto, ¿sí? Entonces, a Osvaldo no solo no lo reivindican, sino que lo repudian como traidor. ¿Sí? Las hijas, o sea, mi prima Fernanda Galeano y Carolina Balbi, que es hija de otro matrimonio, con Cristina Pinal, que vive en Tucumán, Cristina, están pidiendo, probablemente hagan una presentación judicial para que saquen de la página de ese... de esa organización, el ¿cómo se dice? El escrache como traidor de mi tío Osvaldo. ¿Sí? Bueno, esa es. Así que el pelado está reivindicado aparentemente. Todavía no sé, no volví a entrar a la página, hace muchos años que no entro, pero estaba en la época. Me dijeron que ahora la habían renovado y la habían puesto no sé qué, pero Osvaldo Balbi sigue figurando como traidor. Como entregador de Roberto Cristina. Así que eso es lo que sé. A mí no se me acercaron nunca, a mis primas tampoco, y nunca les reconocen, a pesar de que ellas fueron a los actos, a algunos actos, para hablar con la dirección del partido, para que decirles que no, pero no. No, no hay. No. Por ahora no va.
Ahí se fijó Claudia, Claudia, el diario del debate sigue saliendo, sigue estando el diario del debate. ¿Ah, está? Ah, sí. Sí, pero no, yo lo tenía el registro que existía el debate de Zárate, pero que no creo que con la misma editorial de ese entonces, ah, pero no sé. Está funcionando, pero sigue. ¿Vos recordás algún, si él tenía además alguna, desde su recorrido estudiantil o desde su recorrido laboral, militancia sindical? A ver, déjame pensar. Okay. No creo, ¿eh? No, no, ahora estoy pensando qué pasaba con el tema de trabajar en un diario, porque trabajó, debe haber trabajado como un año, ¿no? Estoy sacándola más o menos, me parece, o más, pero no lo sé. Eso también lo voy a tener que preguntar a Juan Manuel. Creo que no, porque con Juan Manuel estamos reconstruyendo la historia también y no, creo que no. Pero, digo, si pensaba, como pensaba de los sindicatos, sí es que estaba a favor, seguro. Lo que pasa es que no de la burocracia sindical, eso también. Así que no sé cómo él se posicionaba ahí. Yo calculo que sería más de, ¿no?, de la organización de militancia de base sindical y no tanto de las direcciones. Pero no sé tampoco. Ahí ya dibujaría algo que no. Pero podría averiguar. Mi tía Celina, la que sabe más es mi tía Celina, pero mi tía Celina a veces le pregunto cosas y ya saben. Hay días que se bloquea y que no puede nada y que te dice que ni se acuerda, y hay días que se acuerda y te cuenta, y no es demencia, eso es. Mi tía está perfectamente bien, no tiene ningún problema en tiempo y espacio, juicio, etcétera, no, pero tiene pedazos rotos. Así es que nada, depende de qué le pregunte y cuándo se lo pregunte. Mi tía contesta, pero le puedo preguntar a Celina a ver si se acuerda de que el tío tuviera o no militancia sindical. En alguna, sí, pero lo que pasa es que el tío, claro, puede ser, cuando él trabajaba en Tucumán, antes de la detención, puede ser que como estudiante, porque él trabajaba, pero no me acuerdo dónde trabajaba en Tucumán. Ya tenía 20 años, 21 años, 22, y así que él seguro, pues yo sé que no lo mantenían, eso lo sé. Así que quién sabe, pero lo averiguo, a ver si mi tía se acuerda de algo. Eso. Gracias. Y sí, obviamente bienvenido todo el aporte, si querés, y tenés alguna foto que sea del otra tío, de las que encontramos en redes o sí, a ver, acá. Tengo por una a mi ahí tío pasándose con la idea, a ver si está acá y si no se las mando después, pero a ver. Ay, tengo una, no, ay, pero la tengo en la otra compu. Bueno, les voy a mandar una de él de los 4 años con la a punto de nadar en el Uruguay, con su cuerpito de atleta de 4 años, un aparato. Y después les mando, tengo algunas. Si quieren les mando. A ver si las tengo acá esa. Ah, acá está casándose. Estas se las puedo mandar ahora. Y la otra, sí. Acá está otra. Esta les va a gustar porque es un fotógrafo muy bueno, profesional. Que es la que yo tengo en el perfil de Twitter mío. Y es muy bella, y es muy dura también, pero muy bella. Es mi abuela con el pañuelo de madre, con la foto de mi tío, que es la que está en el archivo que ustedes tienen ahí. En proceso, a ver, acá está. Acá se está casando. Ah, acá tengo otra, mira, acá tengo. Permiso, ¿eh? A ver. Acá está, antes de desaparecer, en la terraza o en el patio de una de las casas. Ahí se puede ver lo que decía del cuerpo del tío. A ver acá. Y acá mi abuela con el cartel. Ahí van varios. A ver, Luis, si te llegan, espera, ¿eh? Ahí está mi prima Gretel en esa foto. ¿Por qué Gretel se las mandó? ¿Gretel no se las mandó?
No, Gretel habló conmigo, me derivó a vos y me contó lo que le pasó al video, que me mató la noticia. Uy, se congeló. ¿Lo perdimos? Ah, no. Claro. No, yo te escucho, ¿eh? ¿Ahí te llegaron, Luis? No. ¿No te llegaron? ¿A mi celular? No. Ay, no, la acabo de... No, perdón, la acabo de mandar. Luis. No, se la mandé al Grupo de Soberanía Alimentaria, perdón, ¿eh? Ahí se las mandó. Qué boludo. Pues estaba charlando con el grupo. A ver, esperen, ¿eh? Ahí se las mando. A ver, Luis, acá está. Y ahora las voy a borrar porque no van a entender nada que el cuerno pasó acá. Pero bueno, va, sí saben igual. Ahí están llegando, ahí llegaron. Ahí está. Hay alguna que otra más, no tengo demasiada, pero alguna que otra más voy a buscar, debe haber. Pero ahí se ve, la de cuando era chiquito, esa es preciosa también. Ahí se ve ya ese cuerpo así como de aventura. Ahí va, a ver. Pero no, ahora no la tengo. Después se las mando igual. Tengo que averiguar entonces. Quedo encargado de averiguar de la interna del debate, o sea, de esa época, ¿sí? ¿Qué pasaba en el debate, etcétera? ¿Qué pasó con el debate en la dictadura? Lo otro era, ¿qué era lo otro que habíamos dicho? Ah, la militancia sindical, ¿no? Sí, sí, y si el diario sigue siendo de los mismos dueños de cuando él trabajaba, a lo mejor cambiaron de dueño, siguen, muchas veces se vende la firma, digamos, el nombre, y se pasa de mano a otro dueño. O sea, sigue existiendo el diario, pero no sabemos si conserva el mismo dueño, director, si podemos rastrear algún compañero que se haya jubilado ahí, que lo haya conocido. Ah, buena onda. Bueno, ese genial. Lado te preguntaba yo. Dale, dale. Me encargo esta semana y si lo que sepa se los mando. Igual vieron cómo es, porque hay cosas que por ahí uno no sabe ahora, pero aparece alguien, como me pasó con Twitter, que apareció esta señora Cecilia, y me dijo, che, yo lo conocí, no lo conocí a tu tío, conocí el altillo de tu tío, que nadie nunca había entrado, y encontré la peluca, un dibujo, ropa. Ahora estamos tratando de que nos dejen entrar para recuperar eso que está ahí, que es del tío. Siempre anda apareciendo. Bueno, así que seguramente que si pregunto, aparecerá. Bueno. Emilio, quería hacerte una última pregunta y ya está, de parte mía. La mamá de Julio es una de las es una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. ¿Qué nos podés contar de ella? ¿De la Beba? Sí. Y esto que te conté, la Beba es... era maestra, casada con un gerente de Banco Nación en Tucumán. Gerente de Banco Nación que recorría el país, ¿viste? Como los milicos, los van moviendo a estos gerentes, de un lado al otro para promocionarse, van mudando con la familia. Bueno, el abuelo, casado con la Beba, se fue a Tucumán, ahí, por eso digo que mi tío desde muy chico, Tucumán, y nosotros, mi vieja, toda esa relación Tucumán-Concordia, estuvo siempre. Digamos, y la Beba, bueno, nada, maestra, maestra de esa época, además, con esta relación con el Chuperí, con su papá médico, con mucha literatura. Mi bisabuelo era médico paraguayo, era un tipo muy, muy, muy de rebeliones contra las dictaduras, un tipo muy militante también, mi bisabuelo. La abuela también, pero sobre todo mi abuela muy intelectual, maestra, pero al mismo tiempo muy pensante, una mía que leía muchísimo. Cuando le desaparecen a Julio, o sea, la abuela, aquí acá les mando una foto, van a ver que siempre fue vieja, porque cuando era joven era vieja, cuando era vieja era joven. Ahí está en la foto que mandé, pero acá hay otra que también está... Se la puede ver que siempre fue vieja, siempre fue arrugadita y siempre fue
tan consistente esa abuela. La abuela estaba mucho, mucho siempre alrededor de todos los que nacían. Siempre. 5 hijas, hijos, hijes. Y la abuela siempre estaba ahí. Para bancar, para acompañar. Fuera la situación que fuera, la abuela estaba para ayudar, digamos. A sus hijas mujeres y a sus hijos varones. Acá está la abuela. Fumando 4370. Ahí va. Nada, una mina muy, muy, ¿cómo se dice? Más bien callada, ¿sí? Muy buena cocinera, mi abuela hacía quesos, por ejemplo, yo hago quesos, yo no sabía que mi abuela hacía quesos. Me enteré hace un par de años que mi abuela, mi tía me contó, me dijo, ay, pero haces quesos como la abuela, ay, ¿cómo hago quesos? Sí, bueno, me enteré que hacía... Que la pasión mía por los quesos, por hacer quesos, además de comerlos, claro, venía de algún lado y se ve que yo la debo haber visto colar la cuajada y hacer todo el trabajo de. Porque hacía mermeladas y cocinaba en casa cuando se quedaba. Siempre había algo rico que comer que hacía la abuela, además de sentarse con nosotros, además de. No era de jugar, era más bien seria, pero muy, muy contenedora. Pocas palabras, mucho acto, mucho cuerpo, ¿no? Abrazar, agarrar. ¿No? Y bueno, ser maestra así casi rural, porque tenía ese modo un poco de estar con todos mis hermanos y todos los demás nietos que tenía y a todos ayudar en la escuela. La caligrafía, por ejemplo, que era una preciosura la de mi abuela, nos enseñaba caligrafía, a borrar con la gilet, además de borrar con la goma, con miga de pan, tenía todas las técnicas de borrado, de reescritura del renglón. Sí, toda esa meticulosidad muy prolija, muy sistemática y molecular en el detalle, muy en el detalle. Pero no retadora, ¿eh? No que si te salía mal te retaba la vieja, no. Te enseñaba, te ponía con una hoja al lado y te hacía la letra. Y te hacía hacer los renglones. Bueno, así, muy así la vieja, una divina. Cuando fue la desaparición de Julio, que salió desesperada de Zárate a recorrer todos lados, eso fue 77, pero ella creo que ya estaba vinculada, creo, pero eso tampoco lo sé exactamente, de alguna manera, un poco antes, con la, como mi tío había estado preso, creo, pues no, creo no, mi abuela había militado mucho que mi tío fuera liberado, ¿sí? Se organizaba con otras mujeres, se cree que las conocía, antes de llegar a la Santa Cruz ya tenía relación con muchas madres, padres, familiares de compañeros que estaban detenidos en Devoto o en distintas cárceles del país previo a la dictadura. Así que seguro que llegó a la Santa Cruz por conocimiento de otras amigas y conocidas de mamás de presos políticos en ese momento y después detenidos desaparecidos. Así que eso sí sé que lo conoció Astiz, lo sé por el libro de Uki Goñi que se llama El Ángel de la Muerte, que no sé si lo han leído, pero ahí Uki Goñi, que ahora no sé en qué anda, pero creo que sí sé en dónde anda, pero sí sé que ese libro ahí describe, la conoció a la abuela, la cuenta un poco y cuenta esto de que se salvó la abuela, y cuenta la abuela ahí en ese libro que el aspecto de Astiz, o sea, cómo este tipo se había metido en el grupo y no habían sospechado, aunque a ella le sonaba raro un par de cosas, pero nada. Siempre con el diario del lunes, porque con los psicópatas es muy difícil, ya saben, darse cuenta, sino después, siempre después. Salvo que tenga un detector, ¿no?, específico. Pero bueno, nada. La abuela eso, incansable, porque no es que... Ah, fue presa en una de las marchas, en el 79 creo que fue. La abuela en una marcha que se hizo, que no es la de la foto, es otra anterior, estuvo presa en comisaría. No, creo que no la torturaron, por lo menos ella nunca lo contó, aunque es posible que le hayan pegado, no lo sé. Pero la vieja no aflojó un tranco de pollo. Lo que sí sé es que murió en el 96, murió en un departamento en Zárate, que era de ella, con un cáncer de pulmón así bastante importante, con 80 y pico de años, porque ella era de 1914, así que tenía 82 años cuando murió. Hasta el último día lo buscaba. Eso sí sé, porque yo me acuerdo, yo en una época milité en el MAS,
a ver, del año 85, 84 al año 96, por ahí, milité en el MAS, y me acuerdo que un día le cuento, le digo, porque ella me cuenta que va a ser, que los del MAS, ella vivía ahí en ese momento, ya se había mudado y estaba en, ay, ¿qué barrio era? Pontevedra, creo que era Pontevedra, que la querían de candidata a la abuela. La abuela me decía, no, hijo, yo no estoy para eso. Ah, porque los compañeros de ahí me dijeron, che, habla con la abuela, que se presente, dale. Y yo, bueno, dale, voy a hablar. La llamé a la abuela, que fue la última vez que hablé, le oí, abuela, ¿te vas a presentar? No, mi hijo, hablaba medio tucumano, no, mi hijo, no estoy para eso. Sí, yo les doy la firma, o que pongan mi cara, no hay problema, y que me digan que sí, pero mire que es como testimonial, algo así decía ella. Sí, bueno, abuela, es testimonial, está bien, a veces hay que dar testimonio nomás. Y me dice, ¿y vos con quién estás militando? Y yo estoy militando con Luis Zamora. Ah, Luisito, es abogado, Luisito, yo lo conozco a Luis de... Muchas veces hablamos, y con Parrilli también, y bla, que bla, y qué bien, me dijo, qué bien, no te cierres, me decía, no te cierres. No era peronista, era medio gorila, un poco como Tati Almeida en su momento, pero no tan gorila como fue Tati Almeida, un poquito en el medio. Un poco gorila, un poco, no tanto. Pero era militante popular, o sea que tenía un problema ahí la abuela. Siempre que no pudo resolver hasta el último día, porque no me podía decir hacerte peronista, porque le daba un poquito de cosas. Ahora soy peronista, ya hace unos cuantos años, y toda mi experiencia de militante marxista me sirve mucho, pero en ese momento la abuela estaba muy contenta de que yo militara, me decía, vos... estos consejos de la abuela que siempre de maestra te decía, vos escuchá todo, me decía, vos siempre, vos escuchá todo, vos discutí todo, pero eso sí, siempre, siempre con los derechos humanos, me decía, nunca saques un pie de ahí, siempre, no aflojes, me decía, siempre, siempre ahí, porque esa causa es justa, me decía, esa es noble, esa no se discute nunca, me decía, esa, porque nosotros somos la, ¿cómo se decía? Los que no transan, como los que no, ni aflojan ni transan, solo nos morimos, algo así. Y un tiempito después, un añito, unos meses después, estaba ahí medio mal ya, con el cáncer, y ya se estaba medio despidiendo, y esa fue la última vez que hablé, que murió en el 96. Ahí sí, en Zárate, ya estaba. Ahí volvió a Zárate, y ahí se murió en Zárate, esperando a Julio. Siempre esperando. Y bueno, esa, la abuela. Y si ven la foto van a ver que siempre fue vieja. Siempre fue vieja y siempre fumó dos paquetes de 43-70, más mate y más torta frita. Yo no sé qué comía la abuela, pero a veces no tenía ni para comer. Y lo supe después, todo eso lo supe después. Jamás nos preocupó ella, nunca. Otro episodio, esto sí lo cuento porque este fue un episodio bastante tremendo. Cuando mi abuela buscaba a Julio, ni bien desapareció, en realidad buscaba, sí, a Julio, sí, está bien, a Julio, mi vieja trabajaba de secretaria de un juez, Caviglione Fraga, un tipo de derecha, lo civil y comercial, creo, mi abuela era su secretaria, estudiaba abogacía mi vieja en ese tiempo, 77, 70, sí, 77, por ahí. Y un día cae un tipo, un servicio, seguramente cae a la oficina de mi vieja. Mi abuela estaba visitando a mi vieja, porque estaba buscando a Julio, y mi abuela recorría tribunales, por los habeas corpus, todo eso. Estaba mi vieja, y entra este tipo, y le dice, mi mamá le dice, mamá, mirá, este hombre dice que sabe dónde está Julio. Y el tipo le dice, sí, pues se presenta, no sé, un trucho, le dice, sí, su hijo, dicen, está vivo, ¿no? Que estas cosas las hacían. Y está en la ESMA, le decía. Y el tipo medio como mi abuela se desespera, le dice que cómo sabe, que esto, que el otro, empieza a apurar al tipo, desesperada. Y el tipo se va, semicorriendo de la oficina, y mi vieja se enoja con mi abuela, y le dice, ¿cómo al final ves que lo echaste? Y mi abuela le dice, pero no, como diciendo, era un servicio, ¿te das cuenta que era un servicio? Me estás vendiendo fruta, no está ahí.
¿Entendés? Bueno, ahí se pelearon, después por 20 años no se hablaron con mi vieja, porque mi vieja se indignó porque su madre pedía por su hijo. Y lo pedía con la intensidad que se piden los hijos, que se paren, que se crían y que se piden. Bueno, mi vieja se le costó mucho ser madre. También por eso soy psicólogo, ¿verdad? No está garantizado, no hay que obligar a las compañías nunca, jamás. A mi madre le tocó 4 y quería, un día confesando, dijo, no, yo no quería ninguno en realidad. Ah, bueno. Estamos al horno, vieja. Así es que pobre vieja, por otro lado, bueno. Pero mi abuela sí era una madre. Y era una gran mamá, de hecho le decíamos gran mamá. Y lo era. De mi parte, no sé, las chicas, yo muy agradecido, estoy muy emocionado, muy emotiva la testimonio, Emilio. Bueno, gracias compañeros, gracias por ocuparse del pelado y de todos los compañeros, compañeras de prensa, que la verdad que es tan importante, tanto. Bueno, una obligación poder hacer esta tarea. Y te agradezco mucho tu testimonio. A vos, Daniela, a vos, Luis, a vos, Claudia. Y una preguntita última. Cuando esto después lo publican, van a armar seguramente una web en algún lugar, en algún sitio, ¿no? Vamos a poder ver a otros compañeros y compañeros de prensa y sus historias también, entonces. Sí. Se va a hacer. Es una tarea de largo aliento, que vamos a tratar de hacer de todo. Algunos no tenemos contacto, pero de los que podemos conseguir lo vamos a hacer. Bueno, cualquier ayuda. Bueno, ¿cómo? Sea familia. ¿Cómo? Hay mucha gente que no ha quedado en familiares directos, entonces lo vamos a hacer con compañeros de trabajo, de militancia, con vecinos, con lo que consigamos. Pero bueno, empezamos siempre por la familia directa. Si no está la familia directa, iremos pasando por otros testimonios. Bueno, porque si en algún caso quisieran, nosotros, Hijos Punta Indio, hay una compañera que también es de abuelas, Mariana Corbalán, que es hija de desaparecidos, estuvo secuestrada, bueno, pero nosotros trabajamos mucho también, si necesitan, no sé, no se me ocurre ahora quién específicamente, pero si tienen algún nombre de algún compañero o compañera que conozcamos también, o para darles una mano, lo que quieran, incluso para difundir, ahí les paso mi cuenta y después les voy a dar las otras cuentas de... Yo hago la ¿cómo se dice? La administración de las cuentas de 4 organizaciones acá en la zona, en la región. Así que cuando esto lo hagan público, lo quieran difundir, etcétera, mi cuenta es bastante pesadita, y se mueve mucho, y las otras cuentas tienen su movimiento también, y les damos, nada, nos hacemos sinergia, ¿no? Difundimos, y todo lo que necesiten lo hacemos también. Sí, cómo no. Y si llegan a conocer a alguna otra persona ligada a las tareas de prensa, a lo mejor nosotros no los tenemos en nuestra investigación, pero ahora que ya sabes que la estamos haciendo, si aparece alguien que diga que tiene familiares desaparecidos y que haya sido trabajador de prensa, más allá de Zárate, bueno, también me suma. Genial, ahora de boca a boca. Sí, ahora en los grupos lo voy a preguntar concretamente si creo que en Hijos, porque hay una compañera campesina, hay un docente universitario, está, bueno, mi familia, Girotti, Carlos Girotti, está Florencia acá, la hija de Carlos, pero ellos son de exiliados, pero averiguamos, vamos a averiguar. Vamos a acompañar, y lo que necesiten de difusión, cuando sea que haya que hacer posteos y eso, cuenten con nosotros porque movemos mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, buen fin de. Gracias, buen fin de semana. Detengo la grabación, Claudia, ¿no? Por esto detengo grabación, ¿no?
Sí. Gracias, Emilio.